El más cordial de los saludos para todos, para ustedes amables televidentes. Llegamos al lunes 19 de octubre de 2015, la bienvenida al semanario Notigirón, que cada lunes se transmite en vivo y directo desde las 19 horas de Ecuador, desde la señal matriz de Girón TV. Los días posteriores son retransmisiones que las realizamos por Girón TV, Chabelo TV y, como siempre, anclados a todo el mundo en el portal web achiras.net.es. Gracias por la sintonía. Aquí iniciamos. Este espacio contiene material informativo o de opinión prepublicitario, todos ellos categoría A, apto para todo público. Como de costumbre, les hacemos la invitación a participar del programa mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Puede hacerlo también por mensajes de texto o WhatsApp al 0984-886690. O déjenos sus comentarios en las redes sociales de Achiras en Twitter y Facebook. Estos son los titulares para la presente emisión. Más de $4,000 en premios en clausura del Intercomunidades 2015. En diciembre arrancarían trabajos de cubierta sobre cancha frente junto al parque infantil. Esterilizarán gratuitamente a gatos y perros el viernes. Interesados deben inscribirse. Servicio de Rentas Internas donó a sectores vulnerables 2,000 prendas nuevas incautadas. Director del Ministerio del Deporte y autoridades trataron situación de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Un herido por choque de moto contra una peña en Bestión. Mujer fue rescatada en Celata tras caída de 10 metros. Asistentes a cursos recibieron certificaciones del SECAP y el Ministerio de Turismo. También tendremos imágenes de la fiesta y sacrificios al Señor de Girón en su primera semana. Entregan 30,000 alevines en parroquia La Asunción. Antes de ir al detalle, expresamos nuestra sincera nota de pesar a familiares de quien en vida fue señora Rosa Elena Quesada Yunga. Su deceso se produjo el viernes 16 de octubre. Sus restos mortales recibieron cristiana sepultura la tarde del domingo 18 de octubre en el cementerio municipal de Girón. Paz en su tumba. Atención a este comunicado. Agengua, agencia de envíos, comunica a su distinguida clientela que se encuentra atendiendo con normalidad en su oficina ubicada en la calle Antonio Flor y Córdoba en los horarios habituales. Un monto superior a los $4,000 en efectivo se repartió en premios entre los equipos ganadores del Campeonato Intercomunidades 2015. El acto se desarrolló el domingo 11 de octubre en el espacio verde del Parque Infantil de Girón. Es un evento que se hace conjuntamente el GAD municipal y nosotros, la directiva de las intercomunidades. De esta manera nos alegramos, damos por clausurado el 14º campeonato intercomunidades entre la directiva de las intercomunidades y el GAD municipal. A la mejor goleadora representa al equipo de San Pedro del Pongo Rosa Irene Chimbo, goleador Serie B. Dar al equipo deportivo Yatashi al señor Marco Chuchuca. Goleador Serie A representa al equipo de San Pedro del Pongo, el señor Carlos Chimbo. Felicitaciones. Mejor arquera, Rudarpi del Pongo. Mejor arquero Serie B al equipo Athletic San Gerardo, el señor Cristian Pañi. Serie A representa al Sporting Leucapa Pablo Ávila. Felicitaciones. Vamos a premiar al mejor jugador, Rosaura Cabrera, de Liga de Venta. Felicitaciones. Serie B, Mauricio Fernández, de Athletic San Gerardo. Al señor Carlos Chimbo, de San Pedro del Pongo. La directiva del campeonato intercomunidades hace el reconocimiento a la mejor dirigente del campeonato. La representante del equipo de Rumipamba, la señora Angelita Kings. A la mejor juvenil en damitas, a la niña Mary Chimbo. Al niño Kevin Vivar. Representa al equipo de Guadalupe de Noramote. Iniciamos lo que es la premiación en la disciplina de Coaboli. Mujeres, cuarto lugar al equipo deportivo El Pongo.
Tercer lugar, San Pedro del Pongo. Segundo lugar, vicecampeonas de San Antonio de Arircay. Las campeonas de este importante campeonato al equipo de Sula. Campeonas en la disciplina de Coamole. Disciplina de Coamole, Serie B. Cuarto lugar, el equipo deportivo Masta Chico. Tercer lugar, el equipo del Bestión. Segundo lugar, Serie B, al equipo Athletic San Gerardo. Y ya vamos al equipo campeón, Serie B, el equipo Deportivo Cachi. Disciplina de Coamole, Serie A. Cuarto lugar, Sporting Leo Capa. Tercer lugar, el equipo de la comunidad de Rumipapa. Vicecampeones en la disciplina de Coamole, al equipo San Pedro del Pongo. Campeones absolutos en la disciplina de Coamole, al equipo de la comunidad de Sula. Por favor, al escenario. A la premiación en la disciplina de Fulbito. Cuarto lugar, mujeres, al equipo deportivo El Pongo. Cuarto lugar, Serie B, Guadalupe de Norambote. Cuarto lugar, Serie A, al equipo de Cachi. Tercer lugar, en mujeres, del Pongo. Tercer lugar, Serie B, al equipo San Antonio de Rircay. Tercer lugar, disciplina de Fulbito, al equipo de Rumipamba. En las mujeres, San Pedro del Pongo. Serie B, vicecampeones, Athletic San Gerardo. Vicecampeones, al equipo Sporting Leo Capa. Y los campeones totales absolutos del 14º campeonato Intercomunidades 2015. Campeona por segundo año consecutivo, nada más y nada menos que Liga de Lenta. Campeones, señoras y señores, se viene el equipo de los Pumas. Damas y caballeros, llamamos al equipo campeón, Serie A, el equipo San Pedro del Pongo. Le entregan las medallas y el sobre en efectivo, que nada más y nada menos contiene la cantidad de $500 en efectivo, 15 medallas de oro y además un hermoso trofeo para el campeón. En este mismo evento, durante la intervención del alcalde de Girón, José Miguel Uch, en la clausura del campeonato Intercomunidades, se refirió a los espacios deportivos del parque infantil. Manifestó que se cuenta con los estudios para la remodelación de lo que es la explanada del parque infantil y que desde diciembre empezarían la colocación del techo en el espacio frente a la estación de bomberos. Creemos que la municipalidad ha dado y ha hecho lo posible. Siempre hemos estado prestos para aportar, para ayudar, para coordinar, hacer que los espacios públicos estén de lo mejor. Hoy por hoy, como ustedes verán, todavía las condiciones que tiene este espacio no son los saludables y los adecuados. Pero tenemos ya todos los estudios absolutamente hechos. Aspiramos primero Dios, después con la municipalidad, los señores concejales. Para el año que viene este espacio estará totalmente renovado para bien de todos ustedes, en especial para los señores deportistas, también para las escaramuzas, un espacio infantil y todo lo que amerita tenerlo aquí en el centro cantonal de Girón. Asimismo, estoy seguro, ya para diciembre, la cubierta que ya se tiene el presupuesto, que ya está en compras públicas, esperamos que se empiece a ejecutar a fines de noviembre, que diciembre estará arrancando esa obra, que igual, es decir, la responsabilidad del municipio es apoyar, aportar, que haya espacios públicos, que es para el bien de ustedes.
El miércoles 14 de octubre, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores vivió la fiesta deportiva en la inauguración y competencias internas deportivas, las mismas que se desarrollaron durante 3 días. Les tenemos el informe de lo que fue el acto inaugural que dio inicio con el desfile por las calles de la ciudad. El deporte es una de las actividades que une países, une continentes, une pueblos, hermana a todas las personas en nuestro mundo. Desde que nosotros nacimos, ya somos deportistas. Desde el mismo día que comenzamos con nuestros primeros pininos, con nuestros primeros pateos, necesitamos la misma actividad física. Entrar de la Tea Olímpica, la tarde de Lino Botero, Sasaguay. A nombre del distrito de Santa Isabel y de la Escuela Juan José Flores, tengan ustedes muy buenos días. Hace 14 años, en este mismo lugar, dimos inicio a las primeras jornadas deportivas internas de la institución. Ahora estamos en las 14 jornadas internas, en donde participaron también en las primeras jornadas los señores padres y familias. Pero esta vez no hay la participación. Esperemos que en los próximos años siga habiendo esa participación que siempre hubo. A todos ustedes, señores padres de familia, señoras madres de familia, gracias al esfuerzo de ustedes, gracias a la colaboración. Vemos a los equipos con colorido diferente. Gracias realmente a la colaboración de ustedes, señores, por el fin. Gracias a la colaboración de todos los personeros y autoridades que nos invitaron a este día festivo, a este día de fiestas que vamos a estar 3 días en nuestras jornadas internas. Doy por inaugurado las 14 jornadas deportivas de la Escuela Juan José Flores 2015-2016. Sorteo de la línea deportes 2015-2016. Gracias. La niña nos representará en las jornadas del cantón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios: ahorro a la vista y plazo fijo, mi ahorrito, ahorro programado, créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Este viernes en el Salón del Pueblo se realizará en forma gratuita la esterilización de perros y gatos por parte del personal médico profesional de la Universidad de Cuenca. El proyecto se lleva adelante por convenio entre la Universidad y el GAT de Girón. El cupo es limitado y se procederá con tan solo 30 operaciones. Las personas interesadas de esta cirugía a sus mascotas deben inscribirse en el municipio y deben ser de preferencia quienes no puedan cubrir los gastos en una clínica particular. A continuación, la directora de cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cuenca nos da mayores detalles. El proyecto es a través de un departamento que se llama vinculación con la colectividad o con la sociedad. El departamento de vinculación es el que relaciona a la universidad con las diferentes comunidades que puedan existir alrededor de nuestro ambiente. En este caso hemos conversado con el GAT de Girón para organizar un proyecto de esterilización masiva en perros y gatos. El viernes. Bueno, primero tienen que inscribirse. Tenemos un cupo limitado, desgraciadamente, por una cuestión de materiales y de costo que es el municipio el que está cubriendo. El GAD es el que paga los insumos. La universidad pone la gente. Entonces tenemos un cupo de 30 animales. El momento en que se cumpla ese cupo ya no vamos a poder ir más allá, digamos. Entonces es importante que las personas de bajos recursos sean los que más se acerquen porque son los más necesitados, ¿no? Los que no podrían pagar una cirugía dentro de un centro médico, en una clínica. Sí, hay dos motivos por los cuales es bueno esterilizar. Uno es justamente la sobrepoblación, el control poblacional. Al reducir una perrita, esterilizar una sola perrita, se puede controlar hasta 60.000 animales en 5 años. Porque una perrita y sus crías, y las hijas de sus crías, y las hijas de sus crías, pueden tener una descendencia de hasta 60.000 animales en 5 años. Es un número que asusta, ¿no? Entonces, claro que ahí interviene un poco la ley natural. Entonces algunos mueren por las condiciones, si viven afuera, si son de la calle. Por eso no es tanto el golpe, pero de ahí realmente es un número que asusta. Entonces se les saca quirúrgicamente el útero y los ovarios. Por otro lado, muchas veces nos olvidamos de las enfermedades que se asocian al aparato reproductor. Tumores en los ovarios, tumores en el útero, quistes, infecciones. Todo eso ya no va a tener el animal porque ya no va a tener útero y ovario. Entonces, eso en las hembras. En los machos, los problemas testiculares. Asimismo, tumores en la próstata, quistes. Todas esas enfermedades totalmente controladas al momento que se esteriliza. Y además, muchas veces nos olvidamos también que aunque el macho no es el que está pariendo a los cachorros, pero él es el que preña a las hembras. Entonces, es bueno también esterilizar a los machos para poder controlar. Él en un día puede preñar a 5, 6, 7 hembras. Entonces, ¿esta operación conlleva algún riesgo? Toda cirugía, sea menor, sea mayor, sea en humanos o en animales, tiene un riesgo. ¿Por qué? Por la anestesia. La cirugía en sí es algo mecánico, pero la anestesia es la peligrosa, es la que le hace perder la conciencia al animal. Entonces, al estar inconsciente, si tiene cualquier problema cardíaco, cualquier otra enfermedad en el que está en proceso, por ejemplo, no se debería operar.
no se puede operar. Por eso es súper importante que los dueños nos avisen cuando se acerquen a tomar todos los datos, nos avisen de todas las enfermedades que haya podido tener. Y aún así, un animal sano, existe un riesgo, aunque sea mínimo, siempre de anestesia. Pero el riesgo es mínimo, la verdad. La mortalidad, estamos hablando que en proyectos de esterilización es desde el 0,01%. Entonces es bajísima en cuando se mantienen todas las normas, pero normas de limpieza, normas de anestesia, normas de seguridad, tanto para el animal como para el equipo médico. Me parece que con el GAT de Girón mismo tenemos dos proyectos más que van a venir a continuación el siguiente mes y el siguiente mes. No más. Entonces, digamos, si son tres en Girón, estaríamos en la posibilidad de al menos controlar a 90 animalitos. Si es que ya tomara el turno, entonces ese día tiene que traerle en ayunas al animal a la hora que le indique la persona en el GAT, porque hay horarios, hay turnos, entre a las 8 de la mañana, a las 9 y media, a las 11, así. Cada hora y media más o menos se reciben un cierto número de animales. Y a la hora que le traerle en ayunas. La noche anterior el animalito puede comer, pero esa mañana que no coma nada, pero sí puede tomar agua. Importantísimo que no le bañe ese día, porque la anestesia baja la temperatura y si el animal está mojado le puede dar hipotermia y se puede morir. Es importante, no importa que esté sucio, eso no pasa nada. De sucio, saben decir, no se muere, pero de frío sí se puede morir. Entonces, mucho cuidado con bañarle, con darle de comer y ese día llegar al momento en que le retire con una cobijita para poder amarcarlo y que vaya calientito. No, es completamente gratuito. El GAD está asumiendo el costo de insumos y la universidad está asumiendo el costo de material, de mesas, personal y eso. Entonces, a veces pensamos que el perrito es nuestra compañía y no tenemos ninguna obligación hacia él, y la verdad es que tenemos muchas obligaciones. Si tenemos un perro o cualquier otro animal, tenemos la responsabilidad de alimentarlo bien, de cuidarlo y de ver que se controle, por ejemplo, esa descendencia. Si estamos hablando de un animal que pare 8 cachorritos, podremos tal vez encontrar una o dos casas donde le vayan a tratar bien a ese cachorrito. Pero las otras casas son inseguras, tal vez no le vacunen, le tengan afuera, le traten mal. Entonces, hay que tomar conciencia también en los futuros cachorros que vienen y más bien bloquear esa sobrepoblación. Entonces yo pienso que eso es importante, hacer conciencia, y si es que no alcanzaron los cupos, existen muchas clínicas veterinarias, incluida la de la Universidad de Cuenca, en la que pueden acercarse a costo mínimo y hacer esterilizar a su mascota. La Cascada Salón de Recepciones invita para este viernes 23 de octubre a un evento denominado Zombie Fest, y para ello nos han hecho llegar 5 entradas que vamos a entregar a las personas mayores de 18 años. Con la cédula tienen que recibir a quienes desde este instante se comuniquen al 2275-573. Reiteramos, personas mayores de edad dejan su nombre y el día de mañana retirarán con su cédula para verificar que son mayores de edad. Entonces la línea está abierta desde este instante. Un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga dice: Día Mundial del Cáncer de Mama. El 19 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, que sería más correcto hablar del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En efecto, a nivel de todo el planeta se trata de hacer conciencia sobre una enfermedad que aumenta cada año en la población, con sus consecuencias familiares, sociales, económicas e incluso políticas. Lo importante del tema es mencionar que un diagnóstico precoz y oportuno es la clave para un tratamiento que puede ser curativo. De allí la trascendencia que tiene el inculcar a todas las mujeres, sobre todo aquellas sobre los 45 años, a realizarse un examen de mamas en busca de patologías. El cáncer de mama se presenta con más frecuencia a partir de los 50 años. Por ello, se sugiere que las mujeres de este grupo etario deberían hacerse un control médico, de ser posible con un examen especial que es la mamografía, para investigar la presencia de esta enfermedad. Antes de los 45 años no se debe hacer la mamografía debido a cuestiones médicas, sin embargo, de lo cual es importante el examen médico clínico. El famoso autoexamen es bueno y recomendado, sin embargo, de lo cual no tiene la confiabilidad deseada.
Por ello, además, se recomienda el examen médico especializado. Actualmente, el cáncer de mama está considerado como la primera causa de muerte por cánceres de las mujeres en nuestro país y en el mundo. Su causa es desconocida, sin embargo, se sabe que un 5% es de carácter hereditario y que mejorado nuestros estilos de vida contribuimos a la prevención, como evitando la obesidad y practicando ejercicio regular. En definitiva, es necesario hacer conciencia de que lo más importante es prevenir y que un diagnóstico temprano puede salvar muchas vidas. Es un artículo, reiteramos, que nos ha hecho llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga en este día, que según nos manifiesta, se conmemora el 19 de octubre cada año el Día Mundial del Cáncer de Mama. Como es de conocimiento público, las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón se encuentran en deplorables condiciones. De la misma forma, no existe directiva y para el colmo no hay presupuesto para cancelar cuentas de servicios básicos, para cancelar el salario de la secretaria, que dicho de paso, o sea, va por 10 meses que no percibe su sueldo. Ello se debe a que según las nuevas leyes deben existir clubes legalmente constituidos, lo cual no hay. Desde hace algún tiempo se ofreció por parte de los organismos pertinentes que este trámite sería rápido, pero no fue así. Por lo acotado, la asambleísta Liliana Guzmán desarrolló el pasado miércoles una reunión en la que asistieron autoridades y el coordinador zonal del Ministerio del Deporte, Javier Enderica, quien se lamentó la poca preocupación ciudadana, principalmente de los entes deportivos, y manifestó que ha sido descuido de la última de los presidentes de la Liga, lo cual fue refutado, pues los ex dirigentes de Liga han cumplido los trámites. No así el ministerio, donde incluso se han perdido las carpetas que fueron presentadas hace más de 2 años. Por lo dicho, se concluyó que es el centralismo que obliga a que todo trámite se dilucide en Quito, el causante de los problemas de Liga de Girón y de las ligas del país. Esta realidad fue aceptada y se ofreció buscar soluciones, entre ellas que para hoy lunes estarían listos los trámites. Les presentamos un resumen de lo que fue esta reunión. Sabemos cercanamente cuáles son los inconvenientes que tenemos y ha sido de preocupación personal, más que como autoridad, el hecho de poder saber qué mismo pasa con Liga, porque lo que está pasando con Liga Deportiva es lo que se ve reflejado en este espacio, en este complejo deportivo, un complejo deportivo deteriorado, abandonado. Milton como último, Quituizaca como último presidente de la Liga Deportiva, tengo entendido que finalizó su periodo en enero de este año. Y prácticamente desde enero de este año, quien ha tomado las riendas ha sido la señora secretaria tesorera, que quien sin sueldo, que ha venido a estar aquí abriendo las puertas para que los dos clubes o los tres clubes que han estado en el camino de legalizarse puedan conseguir esta documentación. Por lo tanto, ha sido prácticamente 9 meses que nos han tenido en un bypass aquí sin saber qué mismo va a pasar. También ha existido alguna demora en la entrega de las personalidades jurídicas, en el sentido Javier, igual con el doctor Martínez, podrán informar cuál es la situación, pero yo creo que ya no más justificaciones. No es el momento de venirnos aquí a justificar ni de echarnos la culpa. Quizás es fácil el criticar, el oponerse, pero quizás hay cosas que están en manos de nosotros y que son realmente fáciles y que no aprovechamos esas oportunidades. Si bien el tema de la Liga Cantonal, que terminó su periodo el mes de enero, pues eso tenía que tener su continuidad. Se tenía que, incluso antes de que se termine el periodo, un mes antes o 2 meses antes, empezar a hacer ya el tema eleccionario para quienes van a conformar un nuevo periodo de Liga Cantonal. Cojo las palabras de Lili, quizás no es el momento de quejarse qué se hizo, qué no se hizo, pero sí era importante tomar en cuenta esos antecedentes. Nosotros hemos querido dar toda la apertura y siempre hemos tenido un grupo reducido de personas. Una liga cantonal como Girón, que recibe anualmente $23,000, que al final podemos decir, es poquísimo, no nos alcanza para nada. Pero si no nos alcanza para nada, ni siquiera nos interesa. ¿Y eso qué genera?
genera deudas con los empleados, genera deuda con el IES, deuda con servicios básicos, se le está debiendo a la secretaria, a la tesorera, a un montón de proveedores, ¿y cómo vamos a pagar eso? Generan obviamente un montón de inconvenientes económicos, administrativos, y no es solo de esta liga cantonal, eso es a nivel de país. Entonces, los tres clubes, hablemos así, con los cuales se podría ya, el uno, que es la academia, y los otros dos, ¿cuándo serían? El ofrecimiento ya incluso del coordinador general de asesoría jurídica de ella, del Ministerio de Deportes, es que eso tiene que salir para el día, ¿no? Pues, ya el 19 acuerdos, de octubre sí, del 2015. Exactamente. Para la próxima semana nosotros estaríamos ya con los acuerdos ministeriales de los sobrinos y del club Guario. O sea, en el caso del momento que los Guarios y sobrinos tengan el acuerdo ministerial, entre los tres clubes que ya serían jurídicos de aquí de Girón, hacen la solicitud a la Federación Deportiva para que la Federación de la SOL convoque a una reunión, a una asamblea, que vendría a ser una asamblea de los tres clubes, y ahí se elige el nuevo directorio de Liga Deportiva. Y eso que hemos hecho nosotros desde el 2012, nosotros ya estábamos formando los clubes jurídicos. Nosotros entramos, esa era nuestra base principal, legalizar la liga. Verá, 2012, yo para fines de 2012 ya estaban los tres clubes para enviarse, que era la Academia, Club Canes y Guarios. Pero en ese transcurso se perdieron las carpetas del Club Guarios y Club Canes. Entonces, eso quería solo aclarar que nosotros como liga, nosotros desde que entramos comenzamos a mover nosotros para esto. Pero ya no fue culpa de nosotros que las carpetas nunca más nos devolvieron. Y esta última, que de los sobrinos, me llamaron a decir, oiga, aquí está su carpeta, ha estado traspapelada, ¿por qué no vienen a retirar? Le decía, pues si nosotros supuestamente ya estaba en Quito esa carpeta. Entonces nosotros humanamente hacemos lo que está en nuestras manos. Y de aquí salen los papeles para allá, nosotros ya no tenemos más que hacer que esperar. Pero vea que se pierdan dos carpetas. El problema que se tiene en la ciudad de Quito es un poquito medio complicado, en el sentido de que reciben trámites de todo el país, de todo tipo de organismo deportivo, y eso genera retraso. Porque en realidad esos trámites de los dos clubes tenían que haber estado ya listos hace algún tiempo atrás. Esto ha generado que la Liga Deportiva Cantonal no tenga los filiales necesarios para poder convocar a elecciones. Que estos temas deben estar desconcentrados para que los coordinadores zonales tengan la competencia de poder otorgar la personería jurídica a los clubes, y ahí probablemente vamos a tener mayor severidad y evitar los inconvenientes que dice Juan. Y muy probablemente vamos a tener reuniones con la ministra y ahí vamos a motivar para que se dé esta desconcentración y para que puedan los coordinadores zonales suscribir y otorgar las personalidades jurídicas. Que no sé, probablemente si esto estaba en manos de ustedes aquí en Cuenca, no hubiésemos tenido tanta demora, no hubiésemos tenido tanto tramitología de que se archivan los papeles, se tienen los papeles, que se vaya el abogado a Quito. Y lo que tú decías es válido. O sea, uno ya más bien se despecha y la gente dice, no, que quede nomás ahí. Y si es que nos dan el día lunes, tratar de que eso sea plazo de 15 días, podamos tener todo eso. ¿Cuántos clubes están perdiendo el tiempo? La juventud está perdiendo los años. ¿Y cuánto retraso deportivo está teniendo? Si llega ese 19, espero que de allí no pase y la población se anime, porque es cuestión de los pueblos, no más de que se pongan de acuerdo, ¿no? Recuperar sus $23,000, ¿no? Que es importante eso. Pero al menos, ya teniendo la personalidad jurídica, la liga, entiendo que podremos hacer convenios con el municipio para aportar y en los términos que sea posible, ¿no? Y de nuestra parte, como municipio, créame que, como digo, tenemos planificaciones, pero que no hemos podido invertir. Pero confiamos que, de darse esta legalización, nosotros dentro de otros proyectos que tenemos, pudiéramos implementar lo que sea posible. Y aquí, la ventaja es que no están solos, porque si bien tienen esos pocos recursos, que son $23,000 al año, pero tienen el apoyo de la alcaldía que quieren hacer. Siempre me han dicho, Javier, pero yo quiero hacer algo, pero no puedo porque no está legalmente constituida. Quiero arreglar la cancha, quiero arreglar un poco aquí por el parque, tratar de ver si se puede usar el cerramiento. Ha habido más bien la predisposición y la apertura que con otros municipios no se las tienen. Como ustedes recordarán, 15 días manifestaron que se realizarían los trámites para poder obtener la personería jurídica, los tres clubes que se requieren para poder nombrar la directiva de Liga Deportiva Cantonal de Girón.
Han pasado 3 años casi y todo sigue igual y los problemas vienen encima, no hay dinero, no, la liga, el espacio está abandonado y se ofreció para hoy que estarían ya legalizados los clubes. Mañana les tendremos, a lo mejor la próxima semana, obviamente mañana tendremos información a ver si es que se cumplió estos nuevos propósitos. Y en este mismo tema, ahora vamos a ver las resoluciones a las que se llegó en base al problema que atañe a Liga Deportiva Cantonal de Girón. Por parte del Ministerio del Deporte tenemos 3 compromisos. El uno es que hasta el 19 de octubre del 2015 se entregará los acuerdos ministeriales de los 2 clubes que están pendientes, de Sobrinos y de Guares. Con eso se completarían los 3 clubes mínimos que se requieren, sumado al de la Academia, para poder iniciar el trámite de legalización de liga. Ese es el primer compromiso, ¿no? Hasta el 19 de los 2 clubes. El otro compromiso del Ministerio del Deporte es que una vez estos 3 clubes estén legalizados, iniciar la coordinación con la Federación Deportiva de la SUAE, porque al encontrarse en acefalía, la Liga Deportiva Cantonal de Girón, no existe un cambio de directiva, sino la Federación es quien tiene que convocar a la Asamblea para que estos 3 clubes nombren al directorio. Obviamente ahí Javier ha dicho que se compromete a hacer todas las gestiones respectivas, hay la relación adecuada con la representante de la Federación Deportiva de la SUAE para poder hacer este trámite también legal. Entonces, si esto, así como lo describimos, está muy bien, nosotros aspiraríamos que en noviembre deberíamos tener legalizada la Liga Deportiva para que se pueda reiniciar su trabajo deportivo, financiero y sobre todo poder ir pagando todas las deudas pendientes y arreglar las situaciones que estén por pagar y sobre todo también tener los compromisos para los presupuestos del año 2016. Esos 3 compromisos tengo por parte del Ministerio del Deporte. Compromiso de Liliana Guzmán es el de gestionar ante el Ministerio del Deporte con la señora ministra para que se dé la desconcentración de por parte del ente rector para que las coordinaciones zonales puedan suscribir acuerdos ministeriales y todo lo que signifique legalización de directivas, reformas del reglamento, de estatutos, etcétera, que eso sin lugar a duda vendría a ser un aporte fundamental. Asimismo, trabajar de manera coordinada con el Ministerio del Deporte en una reforma a la ley del deporte. Lamentablemente las leyes que las hacemos no siempre son trabajadas desde una realidad territorial, desde la práctica. Ese es el compromiso mío y el compromiso del el GAN municipal, en este caso del alcalde, que públicamente lo ha indicado, que una vez tener legalizada la Liga Deportiva, retomar las relaciones, los niveles de coordinación y los diálogos para poder dar los apoyos que se requiera sobre inversiones, sobre coordinación de temas deportivos o de infraestructuras, de adecuaciones, lo que sea, porque bien ha manifestado que, dada la situación actual, es ilegal, es improcedente poder intervenir por parte del gobierno municipal. Ya tenemos a 4 de los 5 ganadores de las entradas para el evento de la cascada de este próximo día 23 de octubre. Se trata del señor Juan Bermeo, señor Pablo Bustamante, señora Priscila Arias y señor Javier Delgado. A quien marque este instante, el 2275573 se lleva la otra entrada automáticamente. Vamos, mientras tanto, con más informaciones. 2.000 prendas de vestir y zapatos fueron donados por el SRI a personas de sectores vulnerables de Girón. Todas las prendas son nuevas, producto de incautaciones realizadas a propietarios de comercios que no han podido justificar su procedencia. El monto aproximado de la donación asciende a $38.000. Quiero agradecer infinitamente a este amigo Jaime Ordóñez, quien también nos apoyó para abrir la oficina del SRI aquí en Girón, que funciona todos los martes, por esa referencia especial que ha tenido con Girón. Y asimismo, en esa amistad y esa gestión, le pedí a Jaime, digo, ¿no tienes algo más? Apóyanos para Girón. Y Jaime decía, déjame ver, parece que va a haber una pequeña Navidad anticipada. Es una donación que proviene, con, sobre todo, de procesos de control. Porque claro, muchas de las veces se preguntan, ¿y el Servicio de Rentas Internas cómo así dona?
Y la respuesta es bastante sencilla. La ropa que vamos a donar hoy, que es ropa nueva, es ropa que nunca se ha usado y es ropa incautada en procesos de control en boutiques de la ciudad de Cuenca. Ya van a ver que es ropa de marca además. Se declara en abandono porque las personas que tenían la ropita en su local no pudieron justificar de dónde vino la ropa. Es decir, si la ropa es extranjera, tiene que ser importada, debidamente importada. Y si la ropa es nacional, debe haber la posibilidad de seguir o rastrear la ropa hasta el productor nacional. Si no se puede demostrar eso, la ropa se declara en abandono. Y al declarar en abandono, nosotros podemos darle tres destinos. O se le destruye, o se remata, o se dona. En el caso de las casi 2.000 prendas de vestir que están aquí, que vamos a donar el día de hoy al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón, por un valor cercano a los 38.000 dólares, desde luego que debía ser donado y debía ser donado a las personas que necesitan esta ropa. Y claro, los lineamientos son esos. Cuando tengamos que declarar en abandono este tipo de prendas, la intención es que estas prendas lleguen a las personas que más lo necesitan. ¿Qué le han entregado a usted? Aquí una ropita, tengo unos zapatitos, muy agradecido, muchas gracias. ¿Qué le parece esta acción? Ahí está bonito, oiga, qué lindo, lo que ningún año no ha habido. Gracias a Dios. Señor. Navidad de adelantado, dice, así dice. Ya, sí, sí, ya, gracias. Está mal. Está bien, pues, oiga, ¿qué íbamos a hacer? Se queda de gratis, se queda ya, ulpa, yo no puedo trabajar, un pobre anciano, tenga 92 años de vida. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. Esta imagen fue captada por el señor Flavio Guzmán durante la construcción del antiguo mercado municipal.
Esta foto fue tomada desde la intersección de las calles Juan Vintimilla y Abraham Barzallo. A la persona que nos pueda ayudar a identificar la fecha exacta o aproximada de esta fotografía, rogamos comunicarse con las líneas telefónicas al 0984-88-6690, mandarnos mensaje de texto o WhatsApp, o también comunicar a las oficinas de Girón TV o a chiras.net.es. Imágenes como estas, usted también las puede encontrar en www.achiras.net.es en la galería fotográfica. A las 18 horas del domingo ocurrió un accidente de tránsito en el sector de Bestión. Un motociclista se impactó contra una peña, lo que le provocó que el ciudadano, un hombre de 24 años de edad, sufra trauma facial y hemorragia nasal, además una herida cortante en la muñeca de la mano derecha y una posible luxación del hombro derecho. También laceraciones en las extremidades inferiores. Durante el traslado, el paciente perdió su conciencia, manifestaron los bomberos que acudieron en el auxilio. Y un boletín de prensa que nos hacen llegar del MAGAP dice lo siguiente: entregan 30.000 alevines en parroquia de Girón. 30.000 alevines de tilapia roja entregó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP a través de la Dirección Provincial de la SUAY y la Subsecretaría de Acuacultura a beneficiarios del sector Lentac, parroquia La Asunción, Cantón Girón. Mediante la gestión de la Dirección Provincial del MAGAP en Azuay, la Subsecretaría de Acuacultura donó los 30.000 alevines de tilapia desde la estación Cachari de Babahoyo de la Subsecretaría de Acuacultura. La entrega se realizó en cumplimiento al compromiso sectorial del 12.228. Adquirido el 30 de mayo del año pasado en el gabinete itinerante realizado en el Cantón Girón. Como parte de este compromiso se efectuó un proceso de capacitación para los 36 beneficiarios de alevines en el establecimiento de piscinas, alimentación y fuentes de agua para asegurar la supervivencia de los peces. Luis Solano, teniente político de La Asunción, solicitó formalmente los alevines a la Dirección Provincial de la SUAY el 10 de junio de este año. Previa a la entrega se realizó un recorrido de validación de los estanques de los beneficiarios, indica el boletín. Esta no es solo una entrega, es un compromiso para el desarrollo de nuestras familias, de nuestra parroquia, destacó. Indicó que otros temas que fueron compromiso para la parroquia son la asistencia y producción de café en temas de riego parcelario, los que son atendidos hasta llegar a buen término. Emma Mora Andrade, directora provincial del MAGAF, dijo que la siembra de alevines de tilapia roja permite generar una alternativa productiva para las familias del sector de Lentac por el gran potencial acuícola del sector. Explicó que el compromiso de los beneficiarios es mantener los estanques y reservorios con las condiciones necesarias para la crianza de los peces, así como dotar del cuidado que requieran. Agregó que tanto la Dirección Provincial como la Subsecretaría de Acuacultura realizarán un proceso continuo de capacitación y asistencia técnica a todos los emprendimientos piscícolas de la zona. Mélida Ochoa, beneficiaria de los alevines de tilapia, agradeció la gestión del MAGAP para dar cumplimiento a este compromiso y resaltó su confianza en que los peces se desarrollarán de la mejor manera, ya que han sido traídos desde la estación piscícola y de la subsecretaría, donde han tenido un adecuado manejo de los alevines, concluye el boletín de prensa que nos hacen llegar de el MAGAP. Continuamos con más informaciones. Y un aproximado de 60 personas obtuvieron el certificado avalado por el SECAP y el Ministerio de Turismo de haber cumplido dos cursos, los cuales en coordinación con la municipalidad llevaron adelante para capacitar a prestadores de servicios de alimentación y hospedaje en Girón. Lo que nosotros estamos pues yendo es a entregar los certificados en lo que es los talleres de hospitalidad y seguridad alimentaria.
Pues estos talleres se han venido dando conjuntamente con el Ministerio de Turismo, por la coordinación Zonal 6, además con el CECAP y conjuntamente con el GAD municipal de aquí del Cantón Girón. Hay dos categorías de los talleres. El primero, como le comentaba, es de hospitalidad, tenemos aproximadamente 30 personas. En el segundo taller, que es de seguridad alimentaria, también tenemos un aproximado de 30 personas. Son en total 60 personas, los cuales se han capacitado en estos cursos que son muy beneficiosos, pues, para alcanzar así, mejorar aún más lo que es la prestación de servicios, en lo que es alimentación, en lo que son restaurantes, en lo que es hoteles, en lo que tiene que ver con hospitalidad y en lo que tiene que ver, pues, con seguridad alimentaria. En sí, pues, es mejorar la higiene de cada uno de los locales, teniendo en cuenta, pues, que se presta el mejor de los servicios, pero aún así mejorar aún más. Inicialmente estaba previsto un curso de hospitalidad, pero hemos hecho dos cursos, porque luego avanzamos un poco con todo lo que es seguridad alimentaria, y eso significa que la ciudadanía se apropia del espacio turístico, se apropia de su identidad. Bueno, hoy es un día muy especial porque vamos a entregar los certificados a las personas que han participado de este convenio, conjuntamente con el MINTUR y SICAP. Una propuesta del Gobierno Nacional que es justamente fortalecer esos sectores del sector turístico para erradicar la pobreza y tratar a los visitantes, a los turistas con mejor calidad. Pues de esta manera el SECAP termina prácticamente la capacitación a más de 7.000 personas a nivel nacional que se han capacitado en los diferentes sectores del área turística, tales como meseros, cocineros, recepcionistas, entre otros. ¿La labor del SECAP concluye aquí o existe algún otro tipo de programación que se estaría dando en los días o meses siguientes en Girón? Bueno, nosotros hemos trabajado justamente con el GAD de Girón. Hace poco concluimos un curso de postres. Nos va bien con las personas de Girón, hay bastante acogida. Vamos a fortalecer, vamos a dictar muchos más cursos acá en Girón para que la ciudadanía crezca y realmente tenga un oficio, ¿no? Que eso es lo que interesa. El SECAP está para eso, somos una institución pública al servicio de las y los ciudadanos. Nos ha ayudado muchísimo para poder nosotros capacitar y poder ayudar también a las personas a dar mejor servicio, y en eso le agradezco mucho porque nos ha hecho bastante favor, y para nosotros eso, como vemos la primera vez que yo estoy asistiendo, para mí es bueno para poder yo también asistir, poder dar mejor servicio a mi restaurante que yo tengo. Y en ese mismo ámbito, la Municipalidad de Girón en las últimas semanas ha puesto máximo empeño en promover el apoyo ciudadano que permita obtener el primer lugar en el concurso virtual que lleva adelante el Ministerio de Turismo para identificar la ciudad más amable y la ciudad más segura del Ecuador. Girón en la primera etapa se encasilló entre las 10 primeras. Dialogamos con la representante del Ministerio de Turismo y elogió esta actividad, a su vez que manifestó que Girón debe prepararse para recibir gran número de turistas. ¿Qué opinan ustedes? Aquí la nota. El señor alcalde ha dispuesto, él ha sido un promotor, un impulsador de todo lo que significa una nueva posición de la ciudadanía en cuanto al turismo. Y podemos verlo, prueba de ello es que el Girón está este rato nominada entre tres ciudades de la zona 6, como ciudad más amable, ciudad más segura, incluso tienen una bomba de gasolina que está en muy buenas condiciones. Todos esos son parte de la estrategia que tiene el Ministerio de Turismo para posicionar a nivel nacional los destinos. ¿Cómo ha sido la modalidad para la asignación de los finalistas?
A ver, son dos etapas las que se llevaron a cabo, ¿no? La primera etapa, bueno, la fecha no tengo precisa, pero se nominaban los destinos, o sea, la ciudadanía propia de cada una de las ciudades, por el conocimiento, por la apropiación, por el cariño a su localidad, lo nominaban. Y había que lograr votación ahí. Se cerró la primera etapa y, claro, fue una sorpresa para mucha gente el que Girón esté entre las ciudades más amables y ciudades más seguras. Y para nosotros, bueno, que hemos estado cercanamente al trabajo que hace el municipio, realmente muy gratos, porque hemos visto el empeño que han puesto todo el personal encabezado por el señor alcalde. Y claro, eso se va mostrando a nivel nacional, porque de aquí la segunda y tercera etapa ya es un tema de promoción a nivel nacional. Sí, esto no es simplemente una nominación, o sea, es muy respetable el hecho de que estemos entre los 10, de que Girón esté entre las 10 ciudades más seguras y amables del país, pero de aquí viene un compromiso fuerte, o sea, cada uno de los ciudadanos, las autoridades, las instituciones que trabajan aquí en la localidad tienen que apoyar, tienen que impulsar, o sea, todo el tema patrimonial, todo el tema de naturaleza, el tema del cuidado ambiental, son parte de la nominación, son parte de lo que ofertó Girón, y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos un tema de civismo, hay rutas de naturaleza, hay rutas culturales, hay todo un ancestro aquí histórico que es muy, muy representativo a nivel de país. Sí, hay las políticas justamente para potenciar efectivamente todas estas cualidades. Bueno, como ministerio, como le decía, pues iniciamos con este proceso de Plan Nacional de Capacitación, todo el tema de acercamiento al municipio, hemos hecho una serie de videos, reportes, hemos presentado en ruedas de prensa, es todo el tema de promoción, es todo el tema de mostrar a Girón a nivel nacional. Yo creo que es la primera vez que se realiza un evento de esta naturaleza y que Girón participe, un cantón pequeño, pero de mucha riqueza cultural, natural e histórica. En caso de ganar, ¿cuál es el premio? Bueno, es un premio de reconocimiento, sí, hay que entender de que no están ganando este momento dinero en efectivo. Es poner en la nómina nacional, en la promoción nacional a Girón. Y ustedes están sintiendo, yo creo hemos conversado también ya con algunos de los servidores turísticos, están recibiendo más gente. Entonces, poco a poco, y hace un momento les preguntaba, ¿y ahora qué van a hacer con tanto turista que les va a visitar? Entonces, es empezar a responder desde la ciudadanía también, dar información, brindar hospedaje, brindar una sonrisa, decir, aquí tenemos para comer, vengan para acá, sigan, deténganse. Lo que se aspira turísticamente es que los visitantes demoren aquí, logren permanecer más tiempo, que gasten, que consuman, que se deleiten del cantón. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Vamos ahora a invitarles a observar una secuencia de imágenes de lo que fue el primer sábado de la fiesta en honor al señor de Girón, desarrollada en el centro cantonal. Veamos. Sí.
Así es que los amigos del grupo de comparsa, los padres, si están bien listos. Teníamos las imágenes con su audio original. Vamos con otra información. Una mujer de 50 años que pasaba por montañas del sector de Celata cayó a un precipicio de unos 10 metros aproximadamente en la mañana de este domingo. Los gritos de la mujer alertaron a moradores del lugar, quienes a su vez dieron aviso a los bomberos. Media hora de camino tomó a los rescatistas llegar al lugar, y un poco más de tiempo el trasladar en forma segura a la víctima hacia la ambulancia y posteriormente al hospital de Girón. La accidentada presentaba traumatismos lumbar y pélvico. Con esto, amigas, amigos televidentes, llegamos al final del semanario de la presente semana. Agradecemos como siempre su sintonía y los esperamos el próximo día lunes. Ecuador Noticias. Economía popular y solidaria. La ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, resaltó la importancia en la promoción de la economía popular y solidaria. Actualmente, 300.000 unidades económicas están dedicadas a actividades de distinto tipo, pero que son principalmente emprendimientos de carácter individual. Se contabilizan cerca de 125.000 usuarios del crédito de desarrollo humano para fortalecer dichas actividades productivas. Actualmente, en la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, están registradas 8.300 organizaciones, de las cuales el 88% está vinculada a actividades agropecuarias, de comercio, producción, manufactura y de servicios.
Según el Catastro de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria de 2014, este sector está conformado por 19.124 organizaciones. La economía popular y solidaria también aporta en la generación de empleo. El 16% de los integrantes de la EPS trabaja con el sector público, el 34% está vinculado con el privado y el 48% es del segmento informal, empleo doméstico y otros no clasificados. Acuerdo entre Ecuador y Turquía. Ecuador y Turquía reiniciarán las negociaciones para un acuerdo comercial para el desarrollo. Así lo indicó el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia. El objetivo es concretar un acuerdo comercial que permita reducir aranceles para la mayor cantidad de productos ecuatorianos para que ingresen a Turquía en condiciones preferenciales. Añadió que en esta nueva ronda de negociaciones se espera avanzar en un acuerdo que considere las particularidades de la parte ecuatoriana, incluyendo el interés de ampliar el acceso al banano. Turquía ya es el cuarto comprador de la fruta ecuatoriana. Destacó que Turquía posee un mercado de 76 millones de consumidores y es la 17ª economía del mundo. Todo esto se realizó durante la visita del titular de Comercio Exterior a Turquía con autoridades gubernamentales, del sector académico y líderes empresariales. Seguridad en Ecuador. La política pública de seguridad ciudadana, enfocada en la lucha contra el narco y microtráfico, ha impulsado el fortalecimiento del talento humano con el apoyo de canes amaestrados para la detección de droga. El vínculo entre perro y humano se da desde que el can es un cachorro. Ahí, ambos son entrenados para detectar alcaloide camuflado en maletas, comidas, entre otros. Mediante la asociación de colores y olores, se entrena al animal con la caja halo, un artefacto rectangular y con dos compuertas. Una vez que el perro detecta los olores, emite una señal y se lo recompensa. La labor de inteligencia de la Policía Nacional ha logrado desde enero hasta septiembre del 2015 un decomiso total de 66.68 toneladas de alcaloide, destinado tanto al tráfico internacional como al microtráfico. Refinería de Esmeraldas. 8.000 barriles de gasolina de alto octano y 450 toneladas métricas de gas licuado de petróleo son entregados cada día por la renovada unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado. De acuerdo con José Enríquez, superintendente de la refinería Esmeraldas, tras el exitoso arranque, hoy se encuentra al 65% de su nueva capacidad operativa. El coordinador de esta unidad, Juan Guerrero, informó que la carga de operación en la renovada unidad se estabilizó en 65% de su operación, pues al momento continúan los trabajos de rehabilitación en las unidades de crudo 2 y vacío 2, y una vez que estos equipos entren en funcionamiento, la unidad de fraccionamiento operará al 100% con una producción de 20.000 barriles por día, que es la nueva capacidad de diseño. Gracias a esto, se disminuirán las importaciones de combustible, lo cual representa un importante ahorro en la economía del país. Turismo y energía en Villonaco. Ahora quienes visitan la provincia de Loja tienen la oportunidad de conocer de cerca a los gigantes aerogeneradores de la central eólica Villonaco. Durante la visita pueden aprender sobre el funcionamiento de la central, su aporte energético y disfrutar de la naturaleza a través de senderos que llevan a un mirador que tiene una vista panorámica de Loja y de la central. El proyecto consta de 11 aerogeneradores con una potencia total de 16,5 megavatios, una subestación de elevación de 34.5 a 69 kilovoltios. Con una velocidad promedio del viento de 12.4 metros por segundo, la central eólica Villonaco tiene una producción energética estimada de 59 gigawatts hora anual. Esto permite cubrir aproximadamente el 23,4% de la demanda del área de servicio de la empresa eléctrica regional sur, que abarca las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Sigue conectado con Ecuador Noticias.